El día viernes en Adul hay una presentación importante de la escritora Marta Dillon. Escritora es una forma de decir, es una militante de derechos humanos, de distintos organismos, de LGBT. Bueno, la hemos traído a Mariana de Adul, la jefa de Adul, por decir una forma, para que nos cuente en realidad y en detalle de qué se trata esta aparición de aparecida, digamos, Marta Dillon, ¿no? Exactamente, muy bien definido. Sí, esta es una actividad que estaba prevista en el marco de la conmemoración de los 40 años del golpe cívico-militar eclesiástico, claro. Actividades que en Adul realizamos siempre relacionadas con los derechos humanos. Bueno, no se pudo hacer en ese momento, se concreta por fin este viernes, como dijiste, 19 de agosto a las 19 horas, en la sede gremial de Adul, pasaje Martínez 2683, para quien no lo conozca, y donde Marta, sí es cierto, periodista, escritor, ensayista, militante, es decir, va a presentar su libro Aparecida, que relata la vida y testimonio y encuentro y hallazgo de su madre militante, con lo que, bueno, para nosotros es un hecho fundamental, sobre todo porque tiene que ver con un tema que es siempre ha estado muy presente en Adul, que es el tema de los derechos humanos, claro. Como también el tema género, donde milita Marta fuertemente. Claro. Es una actividad sumamente importante y central en estos momentos también, donde, bueno, aparentemente hay una fuerte embestida contra todo lo que es derechos humanos y cuestiones relacionadas, y donde también las políticas de género están sufriendo ataques. Bueno, para nosotros creo que es simbólico, y pensando un poco el recorrido de Adul, no es menor que tengamos desde hace ya 4 años una secretaría que pasó de ser solamente de derechos humanos a ser de derechos humanos, género, igualdad de oportunidades, en la cual está al frente Guillermo Muné, que debo destacar que ha trabajado fuertemente en esta tarea, y que además la presentación de Marta se hace en conjunto con Hijos Santa Fe, con el Foro por la Impunidad y contra la Impunidad y por la Justicia, y la Mesa Sindical de Derechos Humanos de Santa Fe. O sea que es una tarea conjunta que nos hemos dado, pero que, bueno, la hacemos en Adul con este fuerte simbolismo. Y pensaba, ¿no? Desde los comienzos de Adul, quienes han estado al frente, en la conducción, en la Secretaría General de Adul, han sido personas fuertemente comprometidas con los derechos humanos: Hugo Kaufman, Claudia Baigorria, Alberto Mullor. Creo que esto deja impronta en las instituciones, y nosotros intentamos seguir con esa línea. Así es, sí. Soy testigo de los tres que han sido secretarios generales, e incluso a nivel nacional, como Claudia. Claudia, que tiene su papel en la CONADU histórica, la CONADU fundamental. Histórica. Sí, sí, sí. Bueno, gracias, Mariana. No, gracias a vos. Usted me preguntará qué es Tiempo de Magos. Bueno, yo también me lo pregunto. Bueno, para eso lo convocamos al amigo Juan Colombini, que nos va a dar una explicación neorrealista. ¿Lo dije yo? No, no lo dije. Pero lo va a decir él. ¿Cómo andas, Juan? Bien, Oscar, gracias por la invitación. Tiempo de Magos es un entrenamiento que permite a las personas cambiar su frecuencia al ir hacia su inconsciente, y eso hace que tengan más recursos. Ir hacia lo inconsciente. Sí. Vamos a ir por parte. A ver, ¿qué significado? Porque también estamos hablando de metáforas, de... Bueno, hay tres tiempos de magos. Sí. Hay tres tiempos de magos. El primero es de hipnosis ericksoniana. Suena raro eso, a ver. Bueno, ¿qué pasa? Que PNL, programación neurolingüística, en una de las personas que se basa es en Erickson. Erickson. Uh-huh. ¿Sí? Y de ahí sale la hipnosis ericksoniana. Después hay otro tiempo de magos, que es más allá de Milton Erickson. Y después está el de metáforas y rituales, que es el que está este año acá en Santa Fe. El año pasado hicimos el número 1, que era Milton Erickson.
Así es. ¿Sí? Los tres entrenamientos son individuales, pero a la vez se complementan. Relacionado con el de la metáfora. Sí. Parecería el accesible, digamos, para un lego, digamos, y está relacionado con aquellos narradores de historias que se van repitiendo, que se van adaptando a la cultura y a las vivencias de la gente. ¿Es así? Es así, tal cual, porque tiene referencia al mito, que en realidad el mito personal de cada persona llega a ser más real y más transmitible con metáforas que con libros de estudio o por decirlo de alguna manera, está más sociabilizado de que penetra dentro de los filtros que cada uno pone para crear su realidad con su percepción. Entonces, con los cuentos, con las metáforas, se puede introducir y a encontrar recursos que están dentro y poderlos ver. Que esa es una, eso es mágico, realmente es mágico. Se puede sanar, se puede curar, se puede mejorar a una persona con un cuento, con una metáfora. ¿Y esto cómo se involucraría la gente que se inscriba, digamos, en este tiempo de magos? No entiendo cómo se involucraría. Claro, la gente para sumarse, ¿qué es lo que ve en el tiempo de magos como para inscribirse a participar? Sí. Mira, a la gente le conviene participar en esto, primeramente, a todos los que son terapeutas, los que hacen constelaciones, los que hacen biodecodificación, los que hacen reiki, todo tipo de terapia holística. Les conviene anotarse porque en el fondo el tipo de comunicación que van a tener con ellos mismos y con las personas que atienden se va a ver aumentado todo el capital de recursos que tengan. Y aparte es un entrenamiento, o sea que van a poder usar técnicas de Erickson, técnicas de PNL, los cuentos, las metáforas, hipnosis chamánica, leí yo también, no inclusive, sé lo que es, claro. Nunca hice hipnosis chamánica, pero también leí que inclusive está eso, todo el potencial que tiene la transmisión de los cuentos y de las metáforas. Muy bien, ¿y cómo tienen que hacer para inscribirse o para buscar más en detalle información sobre el tiempo de mago? Se pueden inscribir mandando un mail a jdcolombini@hotmail.com. Yo ahí les proveo. Vamos a poner en el zócalo. Yo ahí les proveo de un ebook a donde está todo lo que se hace en tiempo de magos. Ajá. Y bueno, y toda la información para poder inscribirse. Ya faltan 20 días. La fecha. Las fechas son 7, 8, 9, 10 y 11 de septiembre. Son 5 días. Uh-huh. Los tres primeros días de semana son de 6:30 a 10:30 de la noche y después el fin de semana completo, de 9 a 18. Tiempo de magos es algo que se viene trabajando para poder traerlo a Santa Fe desde el 2009. Y recién el año pasado pudimos acceder, pensamos que era el momento que se podía traer un tiempo de magos, porque el tiempo de magos es uno de los eventos más fuertes y más poderosos que hay en comunicación. Se le llama tiempo de magos porque hay tres personas que son las que capacitan al mismo tiempo, cada uno especialista en uno es especialista en base al oído, el otro es especialista en base a la visión, el otro es absolutamente kinestésico,
y uno es especialista independiente en partes de PNL y están complementados, o sea que se adquiere un poder y una fuerza de transmisión durante tiempo de magos que es superior a cualquier otro tipo de entrenamiento. Bueno, gracias Juan. Bueno, gracias Oscar. Ojalá te veamos en tiempo de magos. Vamos a estar. Bueno. Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Llegó Quiniela Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. Me he soñado tantas veces en el tiempo y en la historia, y hoy me encuentro aquí, una ciudad donde puedo criar y educar a mis hijos. Laguna Paiva es infinita, y nosotros no. Laguna Paiva, un buen lugar para vivir. Es un plan que de alfabetización municipal donde garantiza el derecho a la educación a aquellas personas que intentan saber leer y escribir. Es un proyecto que actualmente lo estamos tratando en el Consejo y trabajando en una mesa de trabajo conjuntamente con Rosana Engaramo. La idea es que en los centros de distrito, en los solares, esté dispuesta a unos talleres de capacitación y talleres de lectoescritura para aquellas personas que se puedan registrar de manera anual, de manera flexible, a los fines de poder garantizar esto del marco de vulnerabilidad de pobreza y de desigualdad de oportunidades, que puedan tener un plan de alfabetización acorde a los tiempos que corren. La implementación del plan de alfabetización municipal dispone que en los centros de distrito y los solares estén dadas las garantías con los convenios con universidades públicas y privadas y también con organizaciones no gubernamentales que trabajen en la problemática. Esto para nosotros es una experiencia muy fructífera porque lo tomamos de Rafael y Pilar, esta gente que vive en Colastine y que esta chica de 11 años le enseñaba a leer y escribir a Rafael de 59 y nos dio una luz de alerta para poder trabajar en educación y en lo que es en la municipalidad y la ciudad de Santa Fe. Se dice que el segundo semestre de este 2016 para CEGADES va a ser de intercambio y de fechas compartidas y aparentemente esto comienza el sábado 27 de agosto aquí en Stanley. Por eso están invitados hoy Fabio Gavilán, Raúl CEGADES. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos a Los Olvidados 2016, creo que la primera vez que vienen este año. Es la primera vez que estamos, sí. ¿Cómo es esto de una fecha compartida, que no es algo habitual para ustedes? No, en nuestro caso es algo bastante poco frecuente, lo que pasa es que tiene que ver con una idea de intercambiar fechas con bandas de distintos lugares y vamos a arrancar ahora con una banda del Trébol que se llama Derecho de Piso, una banda que yo tuve oportunidad de ver en Música en el Río. Tú participó 2 años en... Sí, yo lo vi en la última edición. Y me pareció la propuesta muy, muy compatible con lo que nosotros hacemos, porque en realidad nosotros siempre tratamos de que si compartimos el escenario con alguien, y tiene que ver con nuestra decisión, que sea alguien que la gente que sigue a la banda pueda disfrutar. Uh-huh. Y viceversa, digamos, que sea un espectáculo atractivo para ambos públicos. Uh-huh. Leí por ahí que va a ser un show muy rockero. ¿Qué significa esto, Fabio? Va a ser bastante eléctrico, digamos. La idea es eso, plasmar más que nada porque queremos que sea... que la gente vea el impacto del show eléctrico en sí. Uh-huh. Generalmente nosotros tenemos armado un show como para tener una sección acústica,
En este caso va a ser todo eléctrico. Todo eléctrico. Bien, ¿aproximadamente cuánto tiempo calculan que tocarán cada banda? Y calculé alrededor de... Yo creo que los chicos de Derecho de Piso tocarán unos 40, 45 minutos y nosotros el sí. tiempo restante calculemos una hora y media, por ejemplo. De, todo depende de... nosotros somos de adaptar los shows a los lugares y a las circunstancias. En este caso, como va a haber dos bandas, tampoco da para que haya 10 horas de música, sobre todo para el que vino temprano. Entonces... también un poco en eso tiene que ver el hecho de que el show sea eléctrico, no va a haber set acústico, también por un poco para no molestar lo que es la infraestructura del lugar, que no da para tanto armado, así que vamos a tocar, calculo una hora y media, tal vez lleguemos a dos, depende. ¿Cómo llega a ustedes la gente a través de las redes? Y bueno, a través de las redes puede llegar a través de Facebook, de la fanpage, que es Segades, en Twitter es Segades Oficial. Y falta hacer un Instagram seguramente, al menos de la banda bien. Falta un Instagram. Derecho de Piso Rock es, por lo que recuerdo, el nombre de la fanpage de la banda que va a ser invitada. Así que bueno, ahora sí, a ustedes, a la cámara, la invitación a la gente. Nada, los esperamos el sábado 27 en este lugar. 21:30, puntual. Exacto. Hay dos bandas, por eso. Hay dos bandas y ustedes saben, la gente que va a ver a Segades sabe que somos de tocar horario. Bien, entonces, el sábado 27 aquí junto a Derecho de Piso del Trébol. Muchísimas gracias por la visita. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Este es el momento de la cartelera de espectáculos en Los Olvidados TV. En Stanley Rock Bar, 25 de mayo, esquina Santiago del Estero, viernes 19 de agosto, 21:30, Hormigón Armado festeja sus 9 años, banda invitada de Experience. Sábado 20 de agosto, 21:30, Fede Taylor Band, Profeta en su Tierra, después de su viaje a México y la participación en el Salva Blues Jazz Internacional. Domingo 21 de agosto, 21:00, Los Olvidados TV presenta a Activados, entradas $50. Lunes 22 de agosto, 21:30, ciclo de cine. Martes 23 de agosto, 21:00, martes de Melange con entrada libre y gratuita. Miércoles 24 de agosto, 21:30, Factor 4 y Buscados. Jueves 25 de agosto, 21:30, Mitómanos, banda invitada, Nombis. Y todos los días al finalizar el show, party drinks y videos a la carta. Toda la programación del bar se puede encontrar en la página www.stanleyrockbar.com. El Solar de las Artes, 9 de julio, 29:55, viernes 19 de agosto, 22:15, Seba Barrio Nuevo, Diego Cerruti y Los Carpinchos, más artistas invitados. Sábado 20 de agosto, 22:15, tango con trío Tessa Ramírez Cisarchia, más Joselina Casadei. Apertura del bar 21:00, información y reservas al 154-86-1395, afiliados a SADOP sin cargo. Viernes 19 de agosto 21:00, Astrobonzo en Tribus junto a Marte a Tierra y Mastodonte. Viernes 19 de agosto 19:00, Marta Dillon presenta Aparecida, el libro sobre la militante Marta Taboada, su mamá. Esto será en la sede de Adul, pasaje Martínez, 2683. Comentan Valeria Silva y Federico Coutaz. Y estos fueron los recomendados de Los Olvidados TV para este fin de semana y para los próximos días. Ahora nos vamos, nos despedimos con un tema de Segades. Una vez más me encuentro pensando y me pregunto si todo es suficiente para dar un poco más, un poco más. No quiero sentirme tan solo en este lugar. Valentino sí que la bien, bailo el tango sin tener que ver que este sitio no es cualquier lugar, eso es casi la cabaña.
Thank you.